en un movimiento sin precedentes que ha resonado en toda la monarquía británica y en el mundo, el rey Carlos ha tomado una medida drástica al bloquear oficialmente al príncipe Harry después de quedar profundamente impactado y herido por un acto impactante presuntamente cometido por el duque de Sussex. Esta decisión marca un punto de inflexión significativo en su relación con el rey Carlos III, cortando a su hijo menor de todos los deberes oficiales y comunicaciones reales. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Las tensiones entre padre e hijo han llegado a un punto crítico, lo que ha llevado a esta decisión histórica tras el fallecimiento de la reina Isabel II en septiembre de 2022. Inicialmente, el mundo presenció una reconciliación temporal entre el príncipe Guillermo y el príncipe Harry durante su duelo compartido, pero la brecha entre ellos resurgió rápidamente, resultando en una división irreparable. Informes sugieren que el catalizador de esta disputa real fue un incidente durante el funeral de estado de la reina que ofendió profundamente al rey Carlos. Los detalles del presunto comportamiento del príncipe Harry durante esta ocasión solemne siguen envueltos en secreto, alimentando la especulación entre los seguidores de la realeza y los medios de comunicación. Las repercusiones para el príncipe Harry han sido severas. Despojado de sus deberes y privilegios reales, ha sido excluido de toda comunicación con la familia real. Esta exclusión total representa una acción drástica tomada por el rey Carlos para resguardar la integridad de la monarquía tras el fallecimiento de la reina. Mientras que la decisión ha generado tanto apoyo como críticas del público, el palacio se mantiene firme en su postura. La saga en curso dentro de la familia real refleja años de relaciones tensas, especialmente desde la decisión de Harry y Meghan de alejarse de sus roles reales principales y trasladarse a América del Norte, desencadenando controversia y división dentro de la monarquía. La decisión firme del rey Carlos de romper lazos con su hijo subraya un momento crítico en la historia de la monarquía. Mientras algunos la ven como una medida necesaria para mantener las tradiciones reales, otros advierten sobre posibles consecuencias a largo plazo en la unidad de la familia real y la percepción pública. Las implicaciones futuras de esta brecha siguen siendo inciertas mientras la monarquía navega a través de este periodo de agitación interna y busca un camino hacia la reconciliación.